papá. Ten. ¿Qué pasa? Open up. Open up, open up, open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Y comenzamos estrenando intro aquí en el Acuario de Sofía. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Si es así, déjenos su pulgar arriba y pues sean bienvenidos una vez más al Acuario de Sofía. Bueno, yo sé que la semana pasada les comentamos que hoy íbamos a trabajar en la lámpara para nuestro nuevo acuario. Lamentablemente, a pesar de que ya tenemos todos los materiales necesarios, pues no hemos tenido tiempo para grabarlo. Entonces les vamos a mostrar un poquito de cómo va nuestro acuario esta semana. Y como ya vieron en el título del video, pues tenemos nuevos habitantes en el acuario de Sofía. Tenemos un par de coridoras esmeraldas. También hemos conseguido un guppy azul. De hecho, no queríamos comprar guppies todavía porque pues tenemos muchos en la bañera, pero este está hermoso. Entonces no pudimos resistirnos y lo trajimos a casa. Y también tenemos platis. Este plati rojo que ven por aquí y el plati azul. Pero vamos a hablar un poquito más a detalle de nuestras coridoras esmeralda. Estos peces gatito son como los que ya teníamos en nuestra pecera. De hecho, tenemos dos variedades aparte. Bueno, de hecho es una más, pero pues es la Paleatus normal y la Paleatus albina. Y ahora tenemos dos coridoras esmeralda. Estamos en planes de traer coridoras Julie, pero pues vamos a ver si nos da el presupuesto. Y este pequeñín azul que está por aquí es un plati. Lo conseguimos junto con un plati rojo que anda también por ahí nadando. Y este es ovovivíparo como los guppies y como los moles que tenemos. También trajimos plantas nuevas. Estas que ven aquí, pequeños arbustitos, son Vallisnerias nanas. Hemos sembrado varios ramitos por todo el acuario para que puedan lograr un efecto de tapizado. No sé si se van a tapizar completamente, pero al menos van a ir creciendo matorralitos o matojitos, pues cerca de los que ya están. Esperemos que se nos den muy bien. Y pues esto es el update en cuanto a plantas. Después de una semana de haber introducido a nuestros peces al acuario, estos se están adaptando bastante bien. No parecen pues ni dispersos, ni agotados, ni decaídos. Parecen estar disfrutando bastante el espacio. Es mucho más grande de lo que tenían anteriormente. Y pues ahí va. Hemos agregado estas nuevas especies, no agregamos mucho. Y creo que por el momento va a ser todo. Vamos a ver si aún podemos traer un poquito más. Pero pues no queremos exagerar. Y pues ahí los tienen. Están pues nadando. Están nuestras cebras, las de siempre. Los molis y pues las nuevas coridoras, las coridoras que ya teníamos anteriormente, nuestra guppy azul y pues todos los peces que ya estaban en nuestra urna de 20 litros. Como ven, están todos nadando por todos lados, les gusta bastante. El área plantada también va muy bien, el tronco está creciendo de bueno, el musgo en el tronco está creciendo muy muy bien.
Entonces, pues creo que estamos muy muy bien. Y este guppy que tenemos aquí, la verdad es que nos gustó bastante. No quería mostrar más guppies por el momento, hasta que crecieran los alevines de la pecera. Pero pues miren, está precioso. Entonces pues decidimos traerlo con nosotros del acuario. Y pues, ¿qué más les podemos decir? Los nuevos peces se están adaptando bien, están comiendo. Todos están comiendo desde el primer día. No los trajimos todos al mismo tiempo, sí fue un poquito rápido, pero los trajimos con 4 días de separación cada uno para ver cómo van en nuestro nuevo acuario. Y sí, se están adaptando bastante bien. Los peces, pues que ya estaban ahí, no se han tornado agresivos, no los han recibido mal, y ellos también han convivido bastante bien con los pues ocupantes de nuestro acuario. Entonces pues creemos que todo va muy bien. Vamos a estarles dando constantes actualizaciones de cómo va nuestro acuario, pero pues al momento está todo muy muy bien. Y recuerden amigos, siempre estamos abiertos a sus comentarios y a sus recomendaciones. Si tienen algo que nos pueda ayudar, si tienen alguna recomendación de qué pez podríamos traer ahora al acuario de Sofía, pues háganoslo saber en la caja de comentarios. Siempre los estamos leyendo y pues esperamos que nuestro contenido les agrade. Ya tenemos preparado los materiales para un par de videos más. También si ustedes quieren ver algo en específico, si quieren que hablemos de algo en específico en el canal, háganoslo saber y pues como podamos lo investigamos y se los traemos para ustedes. Bueno, pues vamos a continuar. Esta vez también queremos mandar un enorme saludo a la familia Cruz Mora, que nos ven desde el Estado de México, a Margarita, Armando, Cristian, Eddie y Armando Isaí. Muchas, muchas gracias por ver el acuario de Sofía. Les mandamos un enorme abrazo. Este 30 de noviembre y 1 de diciembre se va a celebrar la convención Animalia 2019 en el Centro de Convenciones Tlatelolco en la Ciudad de México. Nos encantaría poder estar ahí y pues ver qué hay en el mundo de la acuariofilia en estos días, pero pues vamos a ver si nos da tiempo y si nos alcanza el presupuesto para estar allá en la Ciudad de México. Y bueno, vamos ahora a mostrarle cómo van nuestros pequeños alevines, ya después de que arreglamos su filtro, ya después de que tuvimos una pérdida enorme. Aquí los tenemos. Tenemos bastantes todavía y pues están creciendo de maravilla. Ahorita los estamos alimentando igual que nuestros peces grandes, con Tuifex, con Alimento Pro y con muchas cosas más. Aquí los ven, están comiendo un poquito de crisps y están como locos comiendo. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por vernos y recuerden suscribirse al canal, darle like y dejarnos su comentario. Nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.